Se encuentra con nosotros Gabriel Miñani, mendocino, que por estas horas estuvo dentro de la reunión y ahora tenía la intención de ir a ver a su madre. ¿Cuál es el estado? ¿Qué es lo que se dijo en la reunión? Buenas tardes. Primero, contención. Contención hacia los familiares. La verdad que acá se han portado hasta ahora fantástico desde que atendieron y los auxiliaron. Y ahora quería ir a ver cómo estaba mi mamá. Sé que está bien. Dentro. ¿Qué les dijo el director adentro de la reunión? No, nada, que más que nada eso, la contención que teníamos que tener a los pacientes, a los familiares. Recién acaban de entrar otros familiares que recién llegan, así que bien, bien. ¿Cuál es el estado de su madre? Sí, acabo de hablar un ratito con mi mamá. Fue todo muy rápido, una niebla que parece que no se veía nada y no mucho más. Después todo lo que... para salir del bondi, eso que es terrible lo que deben haber vivido los viejitos. ¿Consciente? ¿Cómo está tu mamá? Mi mamá está bien. Fisuras de costillas, golpes en la cabeza, brazos y piernas. ¿Terapia intensiva, sala común? Intensiva, creo que. Sinceramente eso no sé. No sé. ¿También tenés otro familiar acá? Está el novio de mi mamá y la hermana del novio de mi mamá. ¿Ellos cómo están? Los tres están vivos. Los tres están bien. ¿Del accidente qué más te contaron? No, del accidente nada, del accidente es eso. Fue todo muy rápido, una conmoción muy rápido y después que la gente de acá se ha portado muy bien, desde los mismos vecinos que empezaron a socorrer gente. Velocidad, imprudencia, no. Nunca hablaron de eso. No, la verdad que ni idea de eso, ni idea. ¿Es que los choferes están aprendidos? Ni idea, no, eso no es un tema que yo... ¿Cómo van a ser las próximas horas para ustedes como familiares? ¿Les dijeron dónde van a estar alojados? Sí, nos dieron un hotel, nos dijeron que íbamos a estar en un hotel, pero ni idea de la cantidad de días, ni idea de cuándo. ¿Llegaste en el contingente que puso Mendoza? Sí, salieron dos micros. Uno con todos los pasajeros y todos los familiares y otros cuatro pasajeros que fuimos en otro micro. Porque no nos tenían en la lista, algo raro. Las quejas con la empresa ya. Eso sí, mira, la gente de Tucumán hasta ahora se ha portado genial y la gente de Mendoza, por medio de la empresa donde estábamos, donde habían contratado, muy mal, nadie puso la cara, estuvimos hasta las 6:30 de la tarde era que teníamos que salir, salimos a las 9:30, 3 horas esperando. ¿Se ha hablado de la posibilidad de traslado? Oh, no, no. No, yo ni idea de eso, ni idea, no sé. ¿Has hablado de la posibilidad del traslado de las personas que están aquí? No, yo estoy esperando que le digan a mi mamá cuando le den el alta, irme con ella y me imagino que cada paciente tendrá su tiempo, no es que vayamos todos juntos, no sé. ¿Hay traslado por parte del gobierno de la provincia? Nada, no sé nada todavía, no sé nada. Lo único que sé es que acá, por ejemplo, la misma gente de acá de Tucumán les ha dado ropa, porque no tenían, no, mi vieja no tiene ropa en este momento. Entonces le cayeron con un bolso de ropa para que se vistan, para ayudar, ¿viste? Sinceramente, yo no sé dónde está la ropa, no sé dónde está el documento de mi vieja, no sé dónde. No sé nada, no, me imagino que tiene que estar. La policía, la gendarmería lo debe tener, eso me imagino. También preocupado por eso, por saber, yo al no vivir con mi mamá, no tenía la llave de la casa de mi vieja, no le pude traer ropa, no le pude traer nada. Si tengo que salir a comprar algo, tendré que salir a comprar algo. ¿Y él? ¿Si prestaron declaración? Si lo han... No, yo hablé 10 minutos recién con mi mamá. Gabriel, sí. Que estaba bien y ya después lo demás, secundario. Sin ánimos, obviamente, de inmiscuirse en ese momento íntimo, pero ¿cómo fue ese primer contacto con tu mamá? No sé, la vi lastimada en la cama no sé... Es terrible. Es verla así, aparte no son jóvenes que tienen, son gente grande y ahora que salgan de este pozo, ojalá que salgan rápido porque ellos venían viajando mucho, y tenían muchas pilas. Ojalá que esto no les corte las pilas. ¿Era la primera vez que salía? No, salen mucho. Ha tenido la suerte mi mamá de encontrar una pareja que les gusta vivir y estuvieron en Mar del Plata a principio de año, pudieron hacer un viaje al exterior el año pasado. Siempre están viajando por este tipo de... que lo disfrutan mucho los viejitos.
lo disfrutan muchísimo. Te dejamos entonces que vayas a saludar a tu mamá y te quedes con ella, por supuesto. Más, Laura, les presentamos a los mendocinos. Ella ha llegado hasta aquí con la intención de ver a su mamá que participó de esta tragedia. Bueno, ¿cuál es el estado de su mamá por estas horas, Laura? Bueno, el estado de mi madre es crítico, sufrió una cirugía bastante compleja. Está en terapia intensiva, no va a ser trasladada, va a permanecer acá hasta evaluar cómo va evolucionando todo su cuadro. Es bastante complejo porque tiene diversos politraumatismos y bueno, tuvieron que sacarle su riñón derecho por la complejidad de... Bueno, la verdad es que no puedo hablar con palabras técnicas en este momento, pero bueno, está muy delicada, está muy bien atendida, están haciendo todo lo que tengan que hacer para estabilizarla, pero bueno, acá estamos. ¿Qué edad tiene su mamá? 73. La coordinadora, tenemos entendido, de estos viajes. Coordinadoras de turismo del Centro de Jubilados Gimnasia Feliz. Suponemos que es un espíritu muy vital, porque dicen que no era la primera vez que viajaba. Súper vital. La verdad es que mi mamá, bueno, le encantaba organizar los viajes, siempre preocupada para que todas estuvieran bien, que lo pasaran bien. Así es que no descarto que ella, en el afán de atenderlas a todas, haya estado parada en el colectivo en el momento del accidente. Además de ella, ¿viajaban algunos otros familiares suyos? Sí, familiares, primos de mi madre, amigos y bueno, amigos del centro de jubilados ya desde hace años. ¿Cuál ha sido la suerte de estas personas? Tengo tíos que han fallecido. Una amiga de mi mamá de toda la vida también que falleció, otra amiga también del centro de jubilados. Bueno, y la verdad es que veo nombres, no me acuerdo si los conozco o no, pero... ¿Y esos familiares ya están aquí en Tucumán? Sí, mis primos ya han viajado todos para reconocer los cuerpos y bueno, y la verdad es que desconozco cómo será en ese caso el traslado y cómo seguirá esto. Por lo pronto ustedes a un hotel. Nosotros vamos a un hotel, nos han designado un hotel acá en... a 4 cuadras del hospital. La verdad que está interviniendo el Ministerio de Salud de la provincia de Tucumán y están viajando también el Ministerio de Mendoza para coordinar y articular los traslados y la atención de los familiares que nos quedamos. Suponemos que va a ver a su madre por estas horas, ¿ya la ha podido ver? Sí, apenas ingresamos nos dejaron ingresar a la UTI, lo que pasa es que bueno, por un tema del estado de salud y demás no podemos estar ingresando en forma permanente. Sí, van a ser flexibles y nos van a permitir por ahí verle un poquito más de lo que está estipulado, pero no podemos estar en forma permanente con ella. Muchísimas gracias por su testimonio. Ustedes por preocuparse, gracias. Hasta luego. Las palabras de Laura Nardecchia. Ella llegó en el mismo colectivo que nosotros llegábamos, estuvimos conversando mucho tiempo. Nos contaba de cómo se gestionaban estos viajes, se coordinaban. Habían hecho más de 5 viajes y que siempre era prácticamente el mismo grupo, con algunos agregados siempre, pero lo cierto es que en esta oportunidad han protagonizado un hecho trágico que ha conmovido a todo el país. A las 15... Perdón, a las 14:45 debería estar llegando aquí el subsecretario de Salud, Oscar Sagá, según lo que nos acaban de confirmar. Acaba de aterrizar en el aeropuerto de Tucumán y va a pasar primero por el hospital Padilla.